El ejecutivo golpista acusó a Maduro de incitar a una sublevación militar para detener la destitución de Fernando Lugo durante la visita del titular de Exteriores venezolano a Asunción como parte de una comitiva de la Unión de Naciones Suramericanas. El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela facilitó a Telesur un video original que evidencia que Maduro no se reunió a solas con la cúpula militar paraguaya, tal y como procuró hacer ver un material presentado por Telefuturo de Paraguay. El derrocado presidente Lugo calificó como montaje burdo el audiovisual difundido por el equipo de Federico Franco y dijo que el objetivo es desviar la atención del golpe de Estado parlamentario. A causa de la ruptura de la institucionalidad democrática en esa nación suramericana, Mercosur suspendió también en Paraguay a Paraguay del Banco del Sur.